Hola, hola, hola. Uno, dos, tres, listo. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al debate presidencial feminista 2022. El próximo 19 de julio elegiremos presidente de Colombia y lo que se diga en este debate será decisivo para que podamos ejercer nuestro derecho al voto de manera informada. Yo soy Catalina Ruiz Navarro, directora de la revista feminista Volcánicas, y hoy junto con mis colegas Matilde de los Milagros, editora general de Volcánicas, y Juliana Hernández, directora de Artemisas, estaremos conduciendo este debate. Un saludo a todas las personas que están aquí en el Teatro Exi El Dorado de Bogotá y a todas las que están en este momento sintonizadas vía streaming. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. También queremos saludar especialmente a todas las mujeres, personas LGBTIQ+, afrodescendientes, palenqueras, indígenas y campesinas que viajaron desde diferentes territorios del país. Gracias por estar presentes en este debate y participar en este diálogo nacional. Pero antes de empezar, mi colega Matilde va a decir unas palabras sobre la inasistencia del candidato Rodolfo Hernández a este debate. Muchas gracias, Catalina. Un candidato realmente preocupado por los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, habría asistido a este debate feminista. Más de 30 organizaciones feministas hicimos un llamado a los candidatos presidenciales para que vinieran a explicarnos las propuestas sobre temas que para nosotros son de vida o muerte. ¿Cómo van a garantizar que dejen de matarnos? ¿Cómo van a hacer para que nuestros trabajos de cuidado sean reconocidos y remunerados? ¿Cómo van a proteger nuestro derecho a la protesta y a la participación política partidaria? ¿Cómo van a garantizar el derecho a la tenencia y la propiedad de tierra y la soberanía alimentaria? A pesar de la importancia de todo esto, Rodolfo Hernández decidió no asistir a este debate. Candidato, ¿cuándo aceptará una conversación con nosotras y nosotres, más de la mitad de la población de Colombia? Esto demuestra su poca disposición de establecer un diálogo con nosotres y nos preocupa demasiado. Las mujeres y personas LGTBIQ+, somos una fuerza enorme que reclamamos por nuestros derechos y merecemos respuestas. Estamos cansadas y cansades de que nos infantilicen, discriminen y revictimicen. Estamos cansadas y cansades de que nos maten, violenten y desaparezcan. La fuerza del trabajo de las mujeres sostiene a este país y cada vez somos más conscientes de nuestra fuerza. Créame, candidato, que a las mujeres y a la población LGTBIQ+, no se nos va a olvidar este irrespeto a nuestro trabajo y a nuestros derechos. Señor Hernández, su desidia le va a costar en las urnas. ¡Sí! Nuestros derechos, candidatos, nuestros derechos no dan espera. Y venimos a repetirles una cosa. Los gobiernos pasan, pero los movimientos sociales permanecen. ¡Bravo! Mati, muchas gracias por estas palabras que creo que nos representan a todas y a todes. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Beatriz Quintero de la Red Nacional de Mujeres, Olga Amparo Sánchez de la Casa de la Mujer y Cés Vadillo de Caribe Afirmativo para que nos cuenten un poco sobre cómo ha sido la producción y creación de este debate. Cata, muchas gracias.
Desde comienzos de este año, más de 30 organizaciones, medios y colectivas feministas que trabajan por los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, nos hemos estado organizando para llevar adelante esta iniciativa. De hecho, las preguntas que vamos a realizar hoy parten de una construcción colectiva basada en las mesas de trabajo en las que participaron todas estas organizaciones. Claro que sí, Beatriz, y es precisamente ese trabajo colectivo que da como resultado 6 ejes temáticos que serán los hilos conductores del debate del día de hoy y que estos son: derechos sexuales y reproductivos, violencia de género, derechos de las personas LGBTIQ+, autonomía económica y participación política, paz y migración, ambiente, y finalmente, pero no menos importante, jóvenes y educación. Vale la pena resaltar que el trabajo no fue para nada fácil, de hecho fueron 6 meses de trabajo arduo y que las preguntas que hoy se le plantearán al candidato nacen a partir de ese ejercicio colaborativo. Sin embargo, se priorizaron aquellas que consideramos que responden a las dinámicas sociales actuales y a las exigencias del movimiento social. Bueno, el debate feminista de hoy es posible gracias a la acción concertada de varias organizaciones de mujeres y organizaciones sociales de la mano del comité impulsor y el comité organizador. Durante 6 meses, como decía Cés, nos hemos dado a la tarea de construir y articular propuestas y agendas que queremos compartir con ustedes de la mano de nuestros medios aliados que cubren a más de 300.000 personas. Gracias también a todas aquellas organizaciones que nos han acompañado: Manifiesta, Mutante, Sentido, Colectiva Afro y se me fue ya. Bueno, de todas formas, esperamos que sea fructífera para la agenda de las mujeres, porque queremos decirle al candidato Petro y al que no vino que vamos por una agenda feminista radical. Nos cansamos. Incluyente. Vamos realmente a que las mujeres, nuestras voces, sean representadas en el poder. Muchísimas gracias, Beatriz, Olga Amparo y Cés. Queremos saber qué piensan de lo que vaya sucediendo en este debate, así que les recomendamos. Le damos la bienvenida al candidato que sí aceptó venir al debate feminista. Si quieren comentar lo que está pasando aquí, recuerden usar el hashtag El Debate Feminista en sus redes sociales, tanto quienes están acá como quienes están viendo el streaming desde sus casas. Bueno, Gustavo, bienvenido. Hola. Aquí. Gracias. Sí. No te oigo por la... Bueno, Gustavo, bienvenido. Le tenemos un pañuelo de causa justa de regalo. Veo que ya tienes un... ¡Qué bien! Y queremos... diferente, así que candidato, queremos pedirle que usted se presente a sí mismo, pero también que nos presente a su rival en las urnas de las próximas semanas. Entonces, por favor, cuéntenos quién es Gustavo Petro y quién es Rodolfo Hernández. Bueno, esa... Gustavo Petro es básicamente un luchador.
durante casi toda su existencia ha luchado de diversas formas, en diversos contextos, en épocas diferentes que han variado como toda historia de una nación, de una sociedad. Básicamente soy un resistente, he aguantado, y este es un momento en donde, como muy pocos, confluyen las posibilidades de un cambio real de una sociedad, que eso no se da cada día, no se da cada año, no es como un campeonato de fútbol. Yo solo recordaría como dos episodios de cambio real en la sociedad colombiana después de su independencia: la libertad de los esclavos y la revolución en marcha. Y entonces este tercer momento de cambio, pues me encuentra como su protagonista. El resistente ahora puede volverse, si la gente, si la sociedad quiere, si las mujeres quieren, el presidente de Colombia, con Francia vicepresidente. Una resistencia que llega al poder, entre comillas, al gobierno, de la resistencia al poder. Y la presentación de su contrincante. Bueno, ahí sí. ¿Quién es Rodolfo Hernández? Ahí sí me puso en aprietos. Okay. Digamos, la vida, hasta donde yo conozco, interpretar a otra persona no es nada fácil, pero básicamente él es un negociante, ¿no? Como tantos en Colombia, es un negociante, un hombre de negocios. Ahora hay 13.000 personas. Ha usado la política para hacer negocios. Según la Procuraduría, según los órganos de control. Creo que también se encuentra este momento un poco no esperado, y creo que él no esperaba estar aquí en esta segunda vuelta. Tengo una impresión, y es que lo escrito no parece coincidir con lo que él habla. Digamos, hay una incoherencia entre el programa escrito, que se parece en muchos puntos a lo que nosotros planteamos. Alguien lo escribió, porque cuando él habla libremente contradice su propio programa. Hay una incoherencia allí que me parece peligrosa, porque cuando alguien se acerca por la palabra escrita, en realidad yo creo que hay que acercarse a él es por la palabra hablada. El hombre que habla es básicamente un hombre muy conservador, muy retrógrado. Puede echar para atrás, ojalá no sea así, muchas conquistas democráticas de la sociedad colombiana. Eso es lo que yo puedo decir, eso es lo que yo veo de él, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, candidato. Ahora le doy la palabra a mi colega Matilde de los Milagros, editora general de Volcánicas, quien estará moderando este primer segmento: Mujeres y Derechos Sexuales y Reproductivos. Bueno, estoy un poquito mal de sonido, espero que todas y todes me oigan, porque este bloque es demasiado importante. Le queremos dar las gracias a todas, todos y todes, los que están en el streaming y todas las personas que nos quedamos tan pacientemente hoy. Les agradecemos su espera, esperaremos que valga la pena. Y vamos a hablar de un tema que nos concierne a el 51.2% de la población colombiana. Y vamos a hacer una dinámica en cada bloque en el que una mujer desde su región nos manda un mensaje vía video contándonos por qué es importante hablar de cada tema. En este caso, hablar de derechos sexuales y reproductivos y de violencia de género. Por favor, veamos el video. Mi nombre es Emily Briceño, hago parte de la red de incidencia política feminista Raíces Diversas, vivo en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, y hoy quiero presentarles el segmento Mujeres y Derechos Sexuales y Reproductivos. Creemos que es necesario definir las apuestas programáticas para garantizar a las mujeres el acceso a la salud sexual y reproductiva, reconociendo nuestra autonomía y libertad.
especialmente en este momento en el que celebramos el triunfo histórico del movimiento feminista en el país, que logró la despenalización del aborto hasta la semana 24. Muchas gracias. Ahora sí, arrancamos con las preguntas. Para estas preguntas, el candidato Gustavo Francisco va a tener 2 minutos para responder y 1 minuto y medio en caso de que tengamos preguntas de seguimiento. Entonces, candidato Petro, según el DANE, en el 2021 en Colombia hubo 4.700 niñas menores de 14 años embarazadas. Y según datos de Profamilia, en Colombia se practican 400.400 abortos por fuera del sistema de salud. Díganos, ¿cómo planean implementar en su gobierno el fallo histórico que despenaliza el aborto en Colombia hasta las 24 semanas de gestación, garantizando el acceso a abortos seguros en todo el territorio nacional en condiciones de igualdad y no estigmatización? Es que creo que el micrófono... Sí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. No, es que... La República Hospitalaria, tenemos una experiencia de ello en el distrito bajo la sentencia anterior. Logramos, digamos, en la red pública hospitalaria distrital, ahora sería en toda la República Nacional, abrir secciones con médicos, médicas, sobre todo médicas que están dispuestas libremente por su oficio a practicar y cumplir la sentencia. Ahí se levantaban las objeciones de conciencia, pero nunca fueron un obstáculo real en el distrito, no se presentó como un obstáculo. Así que la red pública hospitalaria estará disponible en todas partes y habrá un decreto para que la red privada lo haga, para aplicar no solamente la sentencia. En la red pública hospitalaria distrital había unos centros de atención psicológica, de acompañamiento, era sobre todo compuesto por mujeres que acompañaban a la mujer que iba a practicarse un aborto, porque no es nada fácil. Ahí se necesita un espacio de fuerza y un espacio que ojalá siempre en todo el país y en todos los hospitales esos centros sean de personal femenino, porque las mujeres pueden ayudar a las mujeres en el proceso que lleva a una decisión libre y e informada de abortar. Bueno, gracias por responder en los límites del tiempo. Tengo una pregunta, y es que para las mujeres es muy importante que médicos, hombres y mujeres, nos garanticen nuestro derecho a abortar de manera segura y libre, y que usted dice que no ha sido un obstáculo los médicos que hacen objeción de conciencia, pero la verdad es que sí ha sido un obstáculo en la medida en que no todos ellos remiten a las pacientes a un centro de salud en donde sí le vayan a garantizar su acceso al aborto. Le quiero preguntar, en términos de despenalización social, porque sabemos que Colombia ya venía siendo un país progresista en su legislación para el aborto, ahora lo es mucho más, estamos en la vanguardia latinoamericana, ¿cómo vamos a hacer y desde su gobierno cómo nos van a ayudar para despenalizar socialmente el aborto? Sí, la sociedad tiene que ser educada. El sistema educativo colombiano desde el inicio tiene que enseñar a hombres, a mujeres, no solamente sobre los derechos reproductivos, no solamente sobre la igualdad que debe existir entre la mujer y el hombre, la no discriminación de la mujer, sino también este tema que se abre ahora un espacio pedagógico, de tal manera que el sistema educativo, los canales públicos, la publicidad que se llama de contratación del Estado en los medios de comunicación masivos, tanto la televisión como la radio y las redes,
debe ser una pedagogía que enseñe a la sociedad que cuando una mujer toma esa decisión libre, no es criminal, que es la orden de la sentencia, que el aborto es una decisión libre de la mujer y que por tanto no debe haber una sanción social. No puede existir una sanción social por una decisión libre. Gracias, candidato. Nuestra segunda pregunta, para que nos ayuden con el cronómetro, es que en un país en donde los jóvenes crecen y crecemos todo el tiempo rodeados de violencia estatal, armada y sexual, hay definitivamente una crisis de salud mental. Queremos preguntarle, candidato, desde su gobierno, ¿qué medidas puntuales van a tener para atender esta crisis de salud mental de los colombianos? La violencia que ha vivido Colombia en todo el territorio nacional, la discriminación, la pobreza y otras condiciones llevan a problemas mentales en la familia, tensiones en los niños, en las niñas, en las mujeres, en todo el conjunto de la sociedad. Y el sistema preventivo de salud que estamos nosotros proponiendo, que también tiene un capítulo práctico que hicimos en Bogotá Humana con mucho éxito, esos equipos médicos que van casa a casa, que cubren el territorio en los centros de atención primaria, que llevaríamos extendiéndolo de las regiones más pobres hasta cubrir todo el territorio nacional, espero que en 4 años lo podamos hacer, es complejo. Esos equipos preventivos de salud pública deben contar con personas, psicólogos, psicólogas, que atiendan la salud mental en el sistema preventivo de la sociedad. Digamos, la prevención debe llevar no solo el médico, no solo el enfermero, no solo el promotor de salud, sino el psicólogo y la psicóloga, a atender una población que se cree normal, como todos nosotros, pero todos nosotros hemos sido afectados por la violencia, por la represión, por lo que vemos todos los días, y esa atención a esas personas de tipo psicológico puede detectar problemas y tratar de solucionarlos. Y le voy a hacer una última pregunta, y es que a las violencias basadas en género no se les ha atendido con la misma prioridad que a otras violencias, como la armada o como la corrupción. Esto a pesar de que la violencia de género ha resultado en más de 782 feminicidios entre 2021 y 2022, según cifras del Observatorio de Feminicidios Colombia, de los cuales al menos 45 han sido transfeminicidios. Esto es gravísimo. Según, y esto nos lo dice la Red Comunitaria Trans, ¿cómo va a atender en su gobierno la violencia basada en género y cómo va a garantizar su prevención? Que es un delito. Sí. Estamos hablando del Poder Judicial. El Código Penal, a través de la historia, ha sido redactado en general por hombres. Los congresistas en su mayoría son hombres. Y los delitos, los castigos, la gradualidad de los castigos, los procedimientos expeditos para lograr justicia están determinados por esa concepción del hombre rico que hace el Código Penal. Por ejemplo, los delitos más graves son, además de la vida, contra la vida, son los contra el patrimonio. Entonces, el patrimonio se convierte en una de las jerarquías de los delitos en Colombia prioritaria. Las ejecuciones bancarias, los embargos, los cheques, los ejecutivos que llaman en la justicia, ocupan buena parte del tiempo judicial y tienen que ver con razones de patrimonio de los banqueros, del banco. Nosotros creemos que el Código Penal hay que redactarlo de otra manera. Son las violencias, los delitos contra población discriminada en general, contra la niñez y contra la mujer, lo que se tiene que volver la cúspide, la prioridad del Código Penal, no solo por las penas,
sino fundamentalmente por los procedimientos expeditos. Si es expedito cobrar un cheque, que embargar a una persona porque un cheque salió chimbo, o no se le pagó al banco una cuota hipotecaria, y eso es fulminante, ahí no hay escapatoria. ¿Por qué no puede ser igualmente efectiva la justicia cuando se trata de los delitos contra las mujeres? Los procedimientos expeditos deben regularse de acuerdo a las violencias contra la población más discriminada de Colombia. Gracias, gracias, candidato. Bueno, después de esta intensa tanda de preguntas, vamos a proponer un juego antes de arrancar el segundo segmento sobre los derechos de las personas LGBTIQ+. Es un juego que se llama ¿Quién es más probable que? Entonces, Gustavo Francisco, te vamos a dar esta paletica para que contestes con la paletica ¿quién es más probable que? Por ejemplo, ¿quién es más probable que revise el horóscopo todas las mañanas? No sé, probablemente yo, pero vamos a hacer preguntas pertinentes para los candidatos, así que aquí está. Bueno, listos. ¿Quién es más probable que se emborrache y haga un show en público? ¿Quién? Pero candidato. Bueno. ¿Quién es más probable que tenga un gobierno paritario y feminista? ¿Quién es más probable que tenga un gobierno paritario y feminista? ¿Quién es más probable que saque una o varias tanquetas a una manifestación social? ¿Y en el paro agrario? ¿Y el paro agrario? ¿Quién es más probable que obtenga más votos de jóvenes y de mujeres? ¿Quién es más probable que golpee a alguien de su equipo? Y finalmente, ¿quién es más probable que reduzca la tasa de maternidad forzada? Bueno, gracias a todas y todos y todos por participar. Espero que se estén divirtiendo tanto como nosotras. Y con esto vamos a pasar al siguiente bloque sobre derechos de las personas LGBTIQ+. Vamos a ver el video. Mi nombre es Alexandra Benítez. Soy una mujer con experiencia de vida trans, orgullosamente. Pertenezco a la organización social Caribe Afirmativo de la ciudad de Barranquilla. Y actualmente vivo en la ciudad de Bogotá. Y quiero presentarles el segmento Derechos y Demandas Sociales del Movimiento LGBTI, quienes nos hemos unido a las diversas organizaciones feministas para dialogar en torno a los ejes programáticos que permitirán los derechos y libertades de las personas con orientaciones, identidades y expresiones de género diversas. Bueno, les presento a mi colega Juliana Hernández, directora de Artemisas. Me dicen que tenemos que hablar todas un poquito más rápido porque tenemos que ir un poco más rápido, entonces les aviso eso, pero bienvenida, Juli. Bueno, muchas gracias a las 18,000 personas que están conectadas vía streaming. Arriba el movimiento. A las personas que están acá, a las mujeres que vienen de distintas regiones de Colombia y que vinieron a este debate a acompañarnos. Y por supuesto al candidato que aceptó venir a este debate, Gustavo Petro. Mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, la primera pregunta. La sentencia Sergio Urrego dicta que se debe hacer la revisión y actualización de los manuales de convivencia de los colegios públicos para que tengan enfoque de género. Hasta el momento nada de eso se ha hecho bien ni se ha implementado, y las mujeres queremos saber de qué forma usted podría implementar esto para evitar que nunca más volvamos a tener un caso como el de Sergio Urrego. Sí, esa es una decisión. Incluso también tenemos una práctica en este tema. Cuando fuimos gobernantes de la ciudad de Bogotá, lo hicimos. En los colegios se impartía, digamos, cursos, clases que se dedicaban a evitar lo que llaman el bullying contra personas con una orientación sexual diferente. Lo que descubrimos en ese momento es que en los colegios, cuando se llega a la edad
y se empieza a descubrir la persona en su orientación sexual, este tipo de bullying puede llevar obviamente a suicidios, lleva en una parte de la población LGBTIQ más a el trabajo sexual, cuando tiene que salir la persona porque su propia familia, que es el primer escenario de la discriminación en muchos casos, o en el colegio, que es el segundo escenario de la discriminación, cuando se producen estos hechos a edad temprana, generalmente van determinando en un sector de la población LGBTIQ+, el trabajo sexual, digamos, la discriminación absoluta, incluso en la calle. Yo recuerdo el tema del Santa Fe. Entonces, este es un tema de la pedagogía, de la nueva pedagogía. Todo el sistema público nacional de educación tiene que construirse alrededor de la no discriminación, alrededor de que el estudiante, la estudiante aprendan a pensar, y que los valores de ese aprendizaje, de saber pensar, de tener capacidad de pensar libremente, esos valores deben construirse sobre la base de la no discriminación por ninguna razón, ni étnica, sí, ni de género, ni de opciones sexuales diferentes. Listo. Frente a eso, bueno, durante su alcaldía en Bogotá, usted implementó políticas para abordar y acompañar a las personas LGBTIQ+. La política pública nacional para personas LGBTI no se ha implementado bien, pero usted ya tiene experiencia haciéndolo en Bogotá. Quisiéramos saber de qué forma esa experiencia que usted trae de Bogotá se puede llevar a nivel nacional. ¿Quién se encargaría de garantizar esta ejecución y de qué forma Colombia y las personas LGBTIQ+, me quedé sin sonido, grito, no mentiras, que nos acompañan acá, pueden tener garantías y tranquilidad de que usted lo va a hacer? Nosotros tuvimos, digamos, unos escenarios pilotos, unas prácticas, una experiencia, también cosas negativas que hay que recoger. Por ejemplo, en el empleo público, priorizamos casi 140 o más, la cifra exacta ya no la recuerdo, de población travesti que entraba a trabajar, trans que entraban a trabajar, que salían de la calle del barrio Santa Fe precisamente y entraban al distrito. En el distrito eran discriminadas, en el aparato estatal, por ejemplo, cuando iban a entrar a un baño, primer problema. Incluso las mujeres, los hombres discriminaban a esta población, sus compañeros de trabajo, etcétera. El aparato estatal se convirtió también en un instrumento discriminador. No pudimos realmente evitar que al entrar a trabajar una persona trans no se le discriminara. Fueron muchos hechos y es una experiencia negativa, porque muchas personas se fueron. Claro. Y la otra experiencia negativa es que al terminar el gobierno echaron a todo el mundo. Y entonces muchas de estas personas tuvieron como una opción y volvieron otra vez a la calle, al barrio Santa Fe. En el barrio Santa Fe quisimos hacer un centro LGBTI, en ese momento se llamaba así. Hubo conflicto porque era la población más pobre. Allí los 20 segundos. Ya me salí. Pero digamos, estas experiencias que tienen que ver con el empleo público, con cuotas de contratación, que tienen que ver con el sistema educativo que no discrimine, que tiene que ver con los hospitales que tengan una visión diferencial para el tratamiento, etcétera, lo implementaríamos a nivel nacional. Perfecto. Listo. Bueno. Entonces, pues, tenemos muy claro que es imposible hablar de verdaderas democracias si no estamos hablando de la inclusión de personas LGBTIQ+, de personas que tienen diversidades y orientaciones sexuales distintas, y frente a eso tenemos ejemplos como el de Argentina, de la ley Micaela, que obliga a que todos los funcionarios y todas las funcionarias públicas se formen en temas de género para evitar precisamente este tipo de discriminaciones. Entonces, pues muchas gracias por este bloque. Vamos a darle fin a este bloque y Cata, te devuelvo la moderación de esta parte. Bueno, antes de seguir al siguiente bloque, tenemos otro juego para el candidato, también con una paletica. Este va a ser de sí o no. Preguntas de sí o no,
Adelante. Bueno, primera pregunta. ¿Se haría la vasectomía? Ya me la hice. ¿Va a respetar y difundir el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Va a crear un ministerio que tenga como centro las políticas públicas que beneficien a las mujeres en toda su diversidad? ¿Va a legalizar la marihuana? ¿Va a reformar la policía? ¿Quitaría por fin los impuestos a los productos de gestión menstrual? ¿Gobernará con sus contradictores? ¿Gobernará con sus contradictores? ¿Va a respetar el equilibrio de poderes y la independencia que deberían tener los órganos de control? ¿Piensa ser una constituyente? Y finalmente, ¿declararía estado de conmoción? Bueno, con esto vamos a pasar al siguiente bloque sobre autonomía económica y participación política. Vamos con el video. Soy Nimia Teresa Vargas Cuesta. Pertenezco a la organización Red Departamental de Mujeres Chocuanas. Estamos ubicadas en Quibdó, en el departamento del Chocó. Y quiero presentarles en el día de hoy el segmento sobre autonomía económica y participación política, en el cual esperamos conocer de ustedes los programas institucionales que garantizará a las mujeres acceder a mejores condiciones laborales y que no se siga depositando en ellas todo el trabajo de cuidado. Se debe redistribuir y reconocer este trabajo y generar los mecanismos y herramientas para que podamos acceder a cargos de poder donde debatiremos nuestras agendas políticas. Me dicen que parece que la transmisión por Instagram TV está caída momentáneamente. Si la están siguiendo, pueden seguir a verla en los fans page de Facebook de Volcánicas, de Artemisas y de todas las organizaciones que estamos transmitiendo. Así que el streaming continúa. Adelante, Juli. Bueno, no sé, tengo problemas con el sonido. No. ¿No? No, te escucho perfecto. ¿Sí? Sí. No, es mi voz que es muy dura. No, pero para el streaming estás perfecto. Listo, ahora sí, ¿no? Bueno, esta es mi parte favorita porque es la parte que cuesta mucho entender y es la parte económica. Y vimos un video hace poco de usted cocinando y partiendo cebolla. Está bien grande la cebolla, a mí no me gusta casi la cebolla, me dio un poco de asco. Pero me gustó como cuando estaba explicando esa parte. Y pues según las cifras del DANE, las mujeres dedicamos 7 horas al trabajo de cuidado no remunerado. Según el DANE, el trabajo que nosotras dedicamos a esto, que es lavar, planchar, barrer, coser, cocinar, como le estaba haciendo usted, representaría, si fuera reconocido, el 20% en el PIB. Y eso no pasa hoy. Y vamos a su programa de gobierno y nos encontramos con un tema que es el Sistema Nacional de Cuidados, que busca reconocer y recompensar valoración social y económica, un ingreso básico, empleo garantizado y derecho a la pensión, el tiempo de trabajo que las mujeres mayoritariamente dedican al cuidado de otros, otras y otras, que serán incluidos en las cuentas nacionales para medir el aporte que realizan a la economía colombiana. Quisiera que nos explicara un poco, mientras cortaba esa cebolla horrorosa, cómo va a funcionar esa propuesta de Sistema Nacional de Cuidado y cómo se va a responder frente a este tema que nos pasa a muchas de las que estamos acá, y es que nuestro trabajo de cuidado no es reconocido. ¿Cómo va a hacer eso? También tenemos algo de experiencia en este asunto por Bogotá. Bogotá nos enseñó muchas cosas, hay que decirlo. Hay una serie de poblaciones, de grupos poblacionales que necesitan cuidado. Personas en discapacidad, niños y niñas, viejos, se dice que no se diga así, pero son viejos y viejas sabias. La mayoría son mujeres en la cúspide de la edad, etcétera. Digamos, son personas a las cuales no se le puede exigir trabajo.
y que necesitan de la sociedad y que necesitan del Estado. Ese sistema de cuidado debe garantizar que en Colombia no haya desnutrición. Eso es fundamental para una nación futura. La desnutrición quita partes de la masa cerebral y por tanto capacidad de pensar. En este momento el hambre está cundiendo por toda Colombia. El cuidado de la persona en discapacidad, la cuidadora o el cuidador, no importa, tiene que ser reconocido, porque si no, el cuidador y la persona que está en discapacidad entran en círculos de pobreza. Si no se remunera a la persona, el trabajo en el hogar, que es parte del sistema de cuidado, el trabajo en el hogar, hemos pensado que no solamente se debe reconocer como cuentas nacionales el Producto Interno Bruto, sino que debe computar tiempo para la pensión. El tiempo que hay allí, que una mujer dedica en el trabajo en el hogar, es tiempo computable para una pensión. Eso es uno de los objetivos que nos hemos propuesto en el programa de gobierno. Entonces, voy a pedir que levanten la mano acá quienes se dedican al trabajo de cuidado no remunerado, tienen mamás que no tienen derecho a la pensión. Ok. Entonces, para aterrizar un poco, porque usted a veces se pone muy técnico, entonces es difícil entenderlo. Como todas las pensiones. Exactamente. Porque para lograr eso hay que cambiar el régimen pensional. Sí, entonces usted propone que sea reconocido el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres que están acá y que eso se incluya y se cuente como horas para pensión. Sí, esa es la propuesta que está. Quedamos claros y claras ahí. Muy bien, listo. La otra pregunta está relacionada, por supuesto, con un tema de autonomía económica, pero es imposible tener participación política si las mujeres no tenemos autonomía económica. Acá tenemos candidatas que se han adherido a su campaña de distintos partidos políticos. Está Viviana Vargas, del Nuevo Liberalismo. Nos acompaña Gina Potes, que lo quería conocer. Tenemos mujeres de Mesitas, de Cundinamarca, mujeres de Arauca, mujeres de Fuerza Ciudadana, que allá le mandaron un regalo. Y ellas tienen una pregunta muy importante, y es que según el informe de violencias políticas contra las mujeres que publicó la MOE, solo en el 2021, mujeres que ejercen liderazgos políticos, sociales o comunales denunciaron haber sido víctimas de 75 amenazas, 11 asesinatos y 17 atentados. ¿Cuál es su propuesta específicamente para poner fin a la violencia política contra las mujeres, acompañado de este sistema que usted está promoviendo, pero también para garantizar que el ejercicio a la política sea un ejercicio real? Y eso está incluido dentro de su programa con el sistema de alertas tempranas, y también leímos algo del tema de paridad que Catalina lo hacía en las preguntas de sí o no, o no metías, perdón, de si era Rodolfo o Petro. Incluso entre más poder tenga una mujer, es probable en la primera fase que haya más violencia contra la mujer. Digamos, hay una correlación entre independencia, autonomía, libertad de la mujer, poder de la mujer y violencia, porque el hombre, no todos obviamente, pero en sectores de la sociedad el hombre responde violentamente a una pérdida de poder que experimenta. Cuando siente que la sociedad patriarcal se va desbaratando, reacciona con violencia en muchos sectores de la sociedad. La violencia política en Colombia en general, pues tiene que ver con además un pensamiento que no permite la diferencia. Matar al diferente, silenciar al diferente, a la diferente, amenazar a la diferente, son prácticas que están en toda la sociedad colombiana, en todos los territorios, y que cuando hay grupos armados se vuelve no solo amenaza, se vuelve una práctica, asesinar. Nosotros tenemos que desmantelar los grupos armados en Colombia, lo que yo llamo las bandas multicrimen. Eso es esencial en muchos territorios de Colombia. Hemos hecho una estrategia, lo que pasa es que el tiempo, y eso sería otra pregunta, no nos lo permite explicar, pero digamos, la política de seguridad humana tiene que ver las causas multidimensionales del crimen y a partir de allí desactivar incluso socialmente la irrupción de bandas armadas, de agrupaciones armadas, del Estado mismo armado, que igual que la banda, ocasiona muertes, amenazas,
a la persona diferente, al que piensa diferente y a la que piensa diferente cuando es mujer. Bueno, su enfoque de seguridad humana, después lo podremos explorar un poco más, pero claro, es un cambio de enfoque de la seguridad tradicional que tenemos hoy, que nos ha convertido entre enemigos y enemigas internas dentro del mismo país, y un abordaje desde la libertad de miedos, desde la garantía de la vida, que veremos qué pasa con el candidato presidencial que llegue, pues, a ocupar el poder. Muchas gracias, Petro o Gustavo, no sé, el meme, ¿se acuerdan del meme que dice que uno ya no sabe si se llama Petro o Gustavo Petrovsky? Yo no lo voy a decir Petrovsky, pues porque estamos en vivo, pero sí, a veces se olvida que se llama Gustavo. Muchas gracias por este bloque de autonomía económica. Bueno, antes de arrancar con el siguiente bloque, tenemos una pregunta para Gustavo sobre una declaración polémica que hizo en una entrevista de El País, en donde dijo que el feminismo se ha quedado con la vieja izquierda tradicional en la esfera intelectual de la gran ciudad, sin vinculación con la población. Durante mi alcaldía empecé a entender que había como un divorcio entre la agenda feminista y la agenda de la mujer de la ciudad. Ahí hay una gran falla que el movimiento tiene que resolver, porque hay que construir una agenda de las mujeres en Colombia. Bueno, aquí estamos mujeres de zonas rurales, de las ciudades, estamos mujeres que representan el movimiento feminista en toda su diversidad. Y entonces queremos preguntarle, ¿qué quiso decir con que el feminismo se quedó con la vieja izquierda tradicional? ¿Cómo así que no tenemos vinculación con la gente que nos está mirando y que está aquí presente? ¿Y qué cree que debemos resolver? Me metió en camisa de 11 varas. Esto lo ponemos por acá. Digamos, hay feminismos, ¿no? Hay, como todo en el pensamiento humano y en la acción humana, pues hay una diversidad. Como hay una diversidad en el conjunto de la sociedad colombiana en las mujeres, cuando va uno a afrontar este tema. Entonces, yo veo, digamos, los feminismos como una vanguardia. La izquierda es una vanguardia, el M19 fue una vanguardia. Es decir, un poquito más adelante de la sociedad, que no se puede ir tan adelante que ya la sociedad no la mire, sino que tiene que ir un poquito más adelante de la sociedad para irla arrastrando. En cierta forma, nosotros hemos sido vanguardia. Una vanguardia que va arrastrando la sociedad, ¿hacia dónde? Hacia la democracia, hacia la justicia social. Es lo que estamos haciendo ahora. El feminismo va arrastrando a la sociedad hacia una serie de objetivos, y entonces hay un peligro: que se vaya mucho y la sociedad se quede aquí. Sino que hay que ir un poquito adelante y arrastrándola hacia adelante permanentemente, con hechos que la historia colombiana, pues, son hitos de lucha de las mujeres que han logrado conquistas, y poco a poco, a través del tiempo, vamos destruyendo una sociedad patriarcal. Esa era la idea de esa discusión, pero estaba en un contexto que recuerdo, era la discusión de la alcaldía de Bogotá. Recuerdo que fue difícil, muy difícil para nosotros, porque nosotros queríamos ver cómo el programa de Bogotá Humana se podía plasmar en la realidad otra vez de Bogotá e ir hacia adelante en la democratización de Bogotá. Y no veíamos en las opciones que había esa posibilidad. Entonces, ya había una candidata mujer, pues, que ahora es la alcaldesa. Fue difícil, porque o se perdía el programa o respaldábamos a la candidata mujer, y esa alternativa nos enredó la piola. Esa es la realidad. Bueno, nos enredamos. Gracias. Esta aclaración que estoy segura que muchas personas aquí querían que hiciera. Y con esto vamos a pasar al siguiente segmento, que es paz y migración. Vamos con el video. Mi nombre es Leandra Rodelo Álvarez, soy del departamento de Bolívar, exactamente del municipio del Carmen, ubicado en los Montes de María. En este momento quiero presentarles el segmento Paz
Inmigración, un espacio en el cual conoceremos las demandas sociales de quienes han luchado por defender la paz y por quienes hoy se encuentran en nuestro país para aportar sueños y compromisos por un mundo mucho más justo y equitativo. Bueno. Adelante, Julio. Bueno, aquí está Leandra, que viene desde Montes de María. ¡Bravo! Uy, esto suena como muy mal. Y bueno, a las 20.000 personas que están conectadas, que le están diciendo que tiene que ir a Jumbo cuando sea presidente, que muchas gracias, que ya empezaron a desinformar con mentiras otras personas que están conectadas. Bueno, a estas personas las seguiremos leyendo y haciéndole llegar estos mensajes a Petro o a Gustavo, como quieran decirle, no mentiras. Entonces, la... ¿Pacho? Bueno, no tengo ni idea, pero bueno, como le quieran decir. Bueno, el gobierno actual claramente disminuyó la inversión y el presupuesto que había para la implementación del acuerdo de paz, y eso afecta a personas como Leandra, que han sido víctimas del conflicto, y a las mujeres que están particularmente en esa zona del auditorio, y particularmente las iniciativas que tienen que ver con la implementación del acuerdo de paz en temas de género. En su Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuál va a ser la estrategia integral para la reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, especialmente a las mujeres y a las personas LGBTIQ+? El acuerdo de paz en mi gobierno se cumple. Nosotros tenemos que recuperar la palabra del Estado. Digamos, la palabra empeñada del Estado es absolutamente valiosa. Un incumplimiento del Estado es un generador en sí mismo de violencia, que es lo que estamos viendo. Un incumplimiento con los campesinos, en la sustitución, todos los temas que estaban en el acuerdo, el incumplimiento de la reforma agraria, que entre otras, nosotros ahí adicionamos en el programa que la titulación de la tierra debe ir prioritariamente a la mujer. Porque si la mujer tiene la tierra, que es la que puede generar la alimentación de los colombianos, por ahí es que comienza el sistema de cuidado. Una mujer empoderada en el mundo rural, lo mismo que en la economía popular, una mujer que sea la que pueda ser sujeto de crédito. Pero aquí ya me fui perdiendo por el tema económico. El acuerdo de paz en general hay que cumplirlo. Nosotros vamos a respetar los protocolos, lo cual implica que se reinician los diálogos con el ELN. Lo que pedimos es que sean lo más breves posibles, que no sea 4 años de negociaciones, porque hay que construir el clima de la paz, la esperanza de la paz en Colombia. Ese sería el gran legitimador de un gobierno democrático y popular. En el tema de la población LGBTI, las violencias que ha sufrido la sociedad colombiana por diferentes discriminaciones, los puntos que están contenidos en el acuerdo de paz simplemente se cumplen, se vuelven prioridad. No puede haber, y discúlpeme que vuelva a usar la palabra perdón, reconciliación, si no hay verdad, si no hay reparación integral de las víctimas en Colombia. Bueno, no podemos hablar de paz sin un tema central que además produce conflicto en Colombia. Hay un conflicto armado y un conflicto de otro tipo que tiene que ver con la población migrante. Y pues hemos visto que las personas venezolanas en este país, especialmente las mujeres y la población LGBTIQ+, han sufrido mucho de estigmatización y criminalización. Quisiéramos saber qué medidas va a proponer usted frente a este tema, que hay organizaciones que trabajan en temas de migración con mujeres venezolanas y personas venezolanas y tienen preguntas frente a eso que quisieran que usted les resolviera. Sí, es un tema que no sale en los debates televisivos, ahora ya no va a haber ni uno. Yo escuché del Papa Francisco un tema que a mí me interesó, no lo había visto así. Él tenía en el éxodo, que es como él denomina las migraciones, es un éxodo porque van en crecimiento debido a la crisis climática. Entonces vamos a tener éxodos cada vez más grandes. Él decía, en el éxodo se crean las nuevas esclavitudes. Yo no había visto ese asunto, ahora que tenemos un éxodo de la población venezolana hacia Colombia, hacia América,
y un éxodo de colombianos y colombianas hacia afuera también, es que aparecen las nuevas esclavitudes. Duque decidió dar un estatuto de refugiado, digamos, importante, pero no otorga derechos a la población, simplemente no la expulsan del país, puede mantenerse la persona, la mujer venezolana en Colombia con esa carnet, pero no tiene ningún derecho. Y entonces cuando no tienen derechos, ocurren las nuevas esclavitudes sexuales, laborales, etcétera. Yo quiero que ese estatuto de refugiado otorgue a toda la población venezolana que quiera libremente quedarse en Colombia los derechos que también tienen los colombianos en las mismas condiciones que tienen los colombianos y las colombianas en salud, en educación, en derechos laborales, etcétera. Voy a abrir la frontera y para poderla abrir hay que reconstruir las relaciones diplomáticas. No hay otra forma. Allí en esa frontera no está contabilizado, no tengo esos datos. El cruce clandestino de la frontera es prácticamente, o en las trochas, un acoso contra la mujer permanentemente. Las mujeres que cruzan, es una violencia contra la mujer. Entonces esa frontera se abre y las relaciones diplomáticas se reconstituyen. Bueno, usted acaba de abrir el tema para el siguiente bloque, yo ya me voy de acá, no me entiendes. Pero muchas gracias por sus respuestas, muchas gracias a las organizaciones y personas que participaron en la elaboración de estas preguntas. Nos queda un poco más claro el tema de implementación del acuerdo de paz, de sus propuestas de reactivación económica, del tema de migración. Yo me retiro para dar paso al siguiente tema. El video. Bueno, adelante, seguramente este segmento, seguramente ayudó a resolver muchísimas dudas, pero antes de pasar al video del siguiente segmento, bueno, tenemos un nuevo reto, que es que le vamos a hacer una pregunta, pero la tiene que contestar sin mencionar una palabra prohibida. O sea, tiene un minuto y medio para contestarnos una pregunta y hay una palabra que no puede usar en ningún momento. La pregunta es que nos describa en un minuto su proyecto político sin decir la palabra cambio. Corre el justicia social, democracia, trabajo basado en el conocimiento, una economía productiva, por tanto, y no extractivista, transición hacia energías limpias, porque esa economía debe ser descarbonizada, lucha por la igualdad, disminución, por tanto, de la pobreza, del hambre. Esos son los objetivos del programa. Bueno, muy bien. Derrocar el régimen de corrupción de Colombia. Maravilloso. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el bloque de medio ambiente y veamos el video. Hola, soy Marta Lucía Flor Dagua de la Fundación Empoderarte y la Red de Mujeres Políticas en Expansión en el municipio de Santander de Quirichaba, el departamento del Cauca. Y quiero presentarles el segmento Medio Ambiente, donde esperamos dialogar en torno a la materialización de las agendas políticas que permitan luchar contra el cambio climático y el deterioro de la vida en el planeta. Esto considerando que las mujeres hemos sido guardianas protectoras de las especies y de la madre tierra, tan explotada como nosotras, y sometidas ambas por este sistema económico, capitalista y patriarcal. Muchas gracias a todos. De nuevo es mi turno y ahora vamos a hablar de un tema que nos debería llenar de emoción y esperanza, pero que tiene unas cifras que no pueden sino preocuparnos. Vamos a hablar de medio ambiente. Para responder la pregunta, candidato tendrá 2 minutos y minuto y medio para una pregunta de réplica. Gustavo Petro, según cifras de Indepaz, este gobierno ha sido uno de los más violentos y desiguales, con 787 asesinatos de líderes y lideresas. Necesitamos que usted nos diga en su gobierno, ¿cómo van a garantizar que el activismo de mujeres y hombres jóvenes que
que están defendiendo la naturaleza y el medio ambiente no sea una sentencia de muerte? Pues aprobaremos el acuerdo Escazú, el tratado. No se ha podido hacer. Eso no garantiza de todas maneras que no maten en Colombia, lamentablemente. La conflictividad alrededor del agua en Colombia, de la selva amazónica que intentan destruir, de las selvas del Chocobio geográfico, hace que sectores de la sociedad, hacendarios, etcétera, en esas regiones maten líderes ambientales. Cada vez más, en forma creciente, el conflicto de la sociedad, de la economía fundamentalmente extractivista, de la economía basada en la cocaína, con la naturaleza. La depredación de la naturaleza se convierte también en una depredación del ser humano. Se destruye tanto el ser humano como la naturaleza, y allí ese liderazgo ambiental va siendo, como pensamiento diferente, como matan la diferencia, va siendo objeto del asesinato y de la amenaza. Lo que nosotros vamos a proponer es cambiar las coordenadas de la economía colombiana, del extractivismo hacia una economía productiva, una economía de la vida. Ay. Si esa economía de la vida prospera, estoy convencido que el asesinato de líderes ambientales irá disminuyendo hasta llegar a cero. Le hago una pregunta que yo creo que para allá iba. Este proyecto y esta estrategia incluye legalizar la coca, por ejemplo. Lamentablemente la legalización de una droga prohibida mundialmente tiene que ser también mundial. Digamos, la marihuana se puede legalizar porque se ha legalizado en los centros de consumo y de poder. La cocaína no. Entonces nosotros tenemos que trabajar en el contexto de una prohibición de la cocaína en los próximos 4 años, como es ahora. Lo que pasa es que la política antidrogas debe variar a la que hoy tenemos, que ha fracasado rotundamente, basada en extradición y glifosato. Eso ha fracasado. ¿Qué proponemos? Reivindicar el acuerdo de sustitución de cultivos que hizo Santos con 93 mil familias. Me parece que eso fue un avance importante. Queremos enriquecerlo con la idea que no es simplemente una sustitución por un cultivo en bruto, cacao o maíz, o etcétera, porque el campesino realmente hace la pasta de coca, no solo la hoja de coca. Es decir, hace un proceso agroindustrial que genera valor agregado mayor, y por tanto la sustitución también tiene que darle al campesino la propiedad sobre una industrialización de sus productos. Ese es un tema que no está allí y queremos enriquecer. Lo mismo que queremos hablar voluntariamente de sustitución de tierras. Campesinos que quieran ir hacia la tierra fértil y que el Estado le pueda brindar esas tierras dentro de la frontera agraria. Gracias, candidato, por su respuesta. Como saben, las futuras generaciones tienen entre sus principales luchas la del medio ambiente, y vamos a mencionar a alguien que debería ser protagonista esta noche, y es Francia Márquez Mina. Que dentro de todo su discurso ha relacionado al medio ambiente con la vida, con los derechos que deben ser de todos, no solo de los humanos, sino también de la naturaleza. Entonces le agradecemos y vamos a estar muy pendientes de que su gobierno garantice que la defensa del medio ambiente no sea una sentencia de muerte. Bueno. Me dicen que la transmisión de Instagram regresó, que la transmisión de Facebook sigue perfecta, así que corran a ver esto en Instagram. Perdón, es que el candidato acaba de decir algo muy importante, quisiera que lo repita, por favor. Francia va a ser también no solo la vicepresidenta, sino la ministra de la Igualdad. Francia va a ser la ministra de la Igualdad en el gobierno de Petro si llega a ser elegido. Bueno,
Con esto vamos a pasar a un último reto antes de pasar al bloque de Juventudes y Educación. Y este es una trivia feminista de conocimientos generales del movimiento feminista colombiano. Entonces, Gustavo, cuéntanos qué es el feminismo. A ver, yo pienso que es... No tapes el micrófono. Yes, sí. Digamos, es un sistema de pensamiento y de acción que busca básicamente dos cosas, en mi opinión. Igualdad y una visión en el Estado, en la sociedad, en el arte, en el pensamiento, en la ciencia, en el urbanismo, etcétera, femenino. No hay una visión femenina en el ordenamiento de las cosas porque lo han hecho los hombres, las políticas públicas, los estados. Entonces yo veo estas dos acepciones, la lucha por la igualdad y la emancipación de la mujer, la libertad de la mujer y este otro tema que tiene que ver con que la sociedad se vaya construyendo en todas sus expresiones de todo tipo, economía, culturales, etcétera, con una visión femenina también, no exclusivamente masculina. Bueno, esta era una pregunta difícil, pero las próximas vamos a tratar de responderlas lo más rápido posible. ¿Cuál es la diferencia entre sexo, género, orientación sexual e identidad sexual? Digamos, sexualmente una persona, sí, pues nace con sus órganos genitales y se define por allí, ¿cierto? Hombre, mujer. Pero esa persona, digamos, en su existencia puede determinar que realmente se siente, por ejemplo, si tiene órganos genitales de hombre, pero se siente mujer. Entonces es del género mujer. Y tiene una opción sexual diferente porque cuando eso sucede, entonces obviamente no es como el hombre con sus órganos genitales heterosexual, sino que es una mujer que expresa una sexualidad diferente porque puede ser que le atraiga el hombre. Entonces, en esa condición... Yo veo ahí sexo, yo veo ahí género y yo veo ahí opción. Bueno. Ahora, candidato Gustavo Francisco, lo vamos a remitir a la red comunitaria trans y a su hija Sofía para más información, para que la próxima vez nos responda más brevemente. Vamos a seguir con estas preguntas de trivia. Pero antes, Gustavo, el pañuelo. ¿Se te está cayendo? Sí, por favor. Para que primero se vea. Lo primero, Gustavo Francisco. El pañuelo siempre tiene que estar perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la mujer colombiana que más admira? María Cano. Muy bien. ¿Qué es el mansplaining? Ahí me rajaste. Pero Gustavo, sí, es una de tus grandes habilidades. Gustavo, te vamos a explicar brevemente. El mansplaining es cuando un man le explica cosas a las mujeres como si ellas no las supieran muy bien. Bueno. Eso es algo que los políticos colombianos hacen constantemente y pues el patriarcado en general. ¿Qué organizaciones feministas de Colombia conocen? Menciónenos algunas. Pues una que... Pero sin tapar el micrófono. Que es la OFP en Barranca Bermeja. Incluso no... Digamos, porque yo tuve ahí una experiencia en mis tiempos de juventud, entonces por eso la reconozco como una organización muy sólida, firme y de hace muchas décadas. La OFP en el Magdalena Medio, por ejemplo. Muy bien. ¿Cuándo votaron por primera vez las mujeres en Colombia? Pues me cuentan, y aquí, que Manuel Murillo Toro, a mediados del siglo XIX,
fue como jefe de Estado de Santander, él era de Chaparral. Era de Chaparral, pero dirigió por alguna razón Santander, y allí él puso el voto femenino. Pues fue un preludio muy interesante. No sé si eso tuvo aplicación, pero en 1957. Para quienes no lo saben, Colombia fue el primer país de América en permitir el voto de las mujeres, pero solo durante un año y nadie lo utilizó. Teníamos un momento unos gobiernos federales que se daban esos lujos y luego no volvimos a tener el derecho al voto hasta 1954 y no lo usamos por primera vez hasta 1957, que fue la siguiente elección. Y ahí bueno, sí hubo voto. Y la última pregunta es, ¿cuántas secretarías de la mujer hay en el país? Ay, me rajaste. Pero lo único que te puedo decir es que la que hay en Bogotá la hicimos nosotros. Bueno, con esto vamos a pasar a nuestro nuevo segmento que es Jóvenes y Educación. Veamos el video. Hola, mi nombre es Giselle Fernanda Muñoz Cuspián, pertenezco a la Red Departamental de Mujeres del Cauca del municipio de Popayán y quiero presentarles el segmento Jóvenes y Educación, en el cual analizaremos colectivamente las apuestas políticas de las nuevas generaciones del país. Hoy estamos liderando procesos de movilización y transformación social. Nosotros merecemos habitar una nación que nos garantice un futuro digno y plural. Bueno, los jóvenes siempre estamos presentes en las campañas políticas de los candidatos. Nos usan mucho para ganar votos, pero bien sabemos en este punto que los gobiernos no se han comprometido al 100% con garantizar nuestros derechos, y las preguntas que le voy a hacer al candidato Gustavo Petro me dan mucho dolor y a todo Colombia nos deberían doler mucho. Igual que antes, tendrá 2 minutos para responder y 1 minuto y medio después. Dado el grave antecedente de los falsos positivos, en donde según la JEP al menos 6.402 civiles, muchos de ellos jóvenes, fueron asesinados por las Fuerzas Armadas, por el Ejército, entre el 2002 y 2018, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y teniendo en cuenta las recientes investigaciones periodísticas sobre operativos del Ejército, en donde civiles han sido asesinados, nos preguntamos cuál va a ser su política de gobierno frente a los abusos y asesinatos que comete la fuerza pública en contra de civiles. Ni un minuto de silencio. Estas ejecuciones por miles, que yo creo que es el principal, el crimen contra la humanidad más grande cometido en América en la historia contemporánea, tiene que ver con una política de seguridad. O sea, lo que hay detrás de eso al final, y no es de los militares, es de los civiles, es una política de seguridad basada en el enemigo interno. Digamos, el enemigo interno que pudo ser la FARC, el enemigo interno que a veces, como lo vimos hace un año, construyen en la juventud popular, por ejemplo, el enemigo interno puede ser el campesino cultivador de hoja de coca, etc. La política de seguridad que nosotros proponemos, esta política es la que llevó a los mal llamados falsos positivos a la ejecución extrajudicial. La política que nosotros proponemos es una política que llamamos de seguridad humana y que se basa no en la muerte, no en el enemigo interno, sino en la vida. Es decir, que construye el problema del conflicto y el problema del delito como con causas multidimensionales. Un delito no se resuelve simplemente con cárcel. Un delito no se resuelve simplemente matando al delincuente. Un delito se resuelve con las causas múltiples que lo ocasiona. Muchos de esos delitos ni siquiera son delitos. Voy a poner un ejemplo. El 25% de las cárceles está llena de jóvenes campesinos y vendedores urbanos de droga
o campesinos de la hoja de coca. Bravo, ya vamos a hablar de ustedes, amigas. Entonces, ellos están ahí como criminales, condenados, pero ¿qué fue lo que hicieron? Pues una actividad ligada a drogas como la marihuana, por ejemplo, o cultivo de hoja de coca, que no debería ser delito, simplemente, que no debería ser delito. Bueno, ahí se acabó el tiempo. Sí, le hago después una pregunta rápida, porque nuestras compañeras que son activistas, mujeres que fueron enviadas a la prisión y que han sufrido toda la estigmatización que viene con eso, dígame qué garantías tiene para las mujeres que han sido enviadas a la prisión, cuando salen, qué va a hacer para garantizar que esa tasa baje. Bueno, también tiene que ver con la política carcelaria, que es hoy una política de castigo. Es lo que hay hoy, una política de castigo, de venganza. La justicia no puede ser venganza. Yo quiero que el SENA administre las cárceles de Colombia para convertirlas en centros de educación. Si el paso de una persona, una mujer, por algún delito en la cárcel la enriquece, sale mejor, digamos, persona, porque se educó, porque pudo hacer una carrera, dependiendo de los tiempos, entonces ten la seguridad que en el seguimiento que el Estado tiene que hacer, no seguimiento, digamos, policivo, sino el seguimiento social de las personas que salen de la cárcel, entre ellos las mujeres, sería más eficaz, porque la persona podría encontrar las fuentes del trabajo más fácilmente a partir de que la cárcel se convirtió en un centro educativo, no un centro de venganza. Gracias, candidato. Gracias. Ah, bueno, las presas políticas es un tema diferente, porque tiene que ver con la paz, pero eso lo discutiríamos en otro apartado. Ahora le quiero hacer una pregunta que nos ayudó a redactar Afrocolectiva, que es un medio maravilloso que le recomendamos a todos que sigan. Y la pregunta es: en este momento solo el 3% de la población afrodescendiente termina el ciclo universitario. ¿Qué esfuerzos hará en su gobierno para asegurar que la población negra pueda tener acceso a la educación superior más allá de las acciones afirmativas que ya se encuentran en marcha? ¿Cómo garantizará que las mujeres negras y personas negras LGTBIQ+, puedan cumplir su ciclo universitario, teniendo en cuenta que su acceso a la educación se ve limitado por el racismo y el sexismo a la vez? Lo que hemos propuesto es un sistema de educación superior, usando las universidades actuales, no es uno nuevo, que sea de calidad y gratuito, y que se pueda extender por todo el territorio nacional de tal manera que podamos lograr en un tiempo corto que toda la juventud pueda entrar a estudiar lo que se le dé la gana en un sistema de educación superior. La gratuidad es esencial porque la primera barrera es la condición económica. Incluso hemos llegado y lo hemos propuesto. La universidad tiene que tener un sistema de bienestar, pues se llamaba antes estudiantil, porque el joven, la joven llega con hambre a la universidad y no estudia. O la joven, por ejemplo, es madre, cabeza de familia, y entonces choca el tiempo del estudio con el tiempo del cuidado de la niñez. La universidad debería tener también un sistema de guarderías, de tal manera que las jóvenes que sean madres no deben tener una barrera en el ingreso a la universidad. Al extenderse y elevarse en calidad, desaparece la discriminación étnica. Por ejemplo, la Universidad del Pacífico, por poner un ejemplo, contaría con unos presupuestos tales que permitirían que todas las juventudes étnicas que hay en el Pacífico colombiano, en el litoral, pudieran entrar a una universidad de calidad realmente como la Universidad del Pacífico, lo mismo en cualquier otra parte del país. Es la educación superior como un derecho, y es un derecho para todas las personas, un derecho universal. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bueno,
Candidato, muchísimas gracias por asistir a este debate, a responder las preguntas de todo el movimiento feminista. Esto ha sido una larguísima articulación. Queremos llamar a Juli a la tarima para despedirlo y darle las gracias por venir a estar con nosotros este momento. Y muchísimas gracias a todas las organizaciones que han estado detrás de esto, articuladas, y que nos han dado todo su conocimiento para poder hacer todas estas preguntas. Y excusarme por haber llegado tarde, tan tarde. Gracias, le agradecemos esas disculpas, porque acuérdese que nuestros derechos no dan espera, candidato. No dan espera. Bueno, muchas gracias. Muchos éxitos. Chicas. Esto es de Arauca. Acá están las mujeres de Arauca que le quieren dar esto. Juli está tomando una foto. Bueno, no, muchísimas gracias. Y mucha suerte en las próximas elecciones. ¡Bravo! No se mueven, quédanse quietas. No se vayan a ir. Gracias, vamos a quedar acá un momento a hacer una evaluación de esta jornada. Entonces, tranquilas, todavía no se vayan. Ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Bueno, adiós. Muchas gracias. Llévele un pañuelo a su hija Sofía. Una foto para acá. Por favor. ¿Qué? Para, la última para foto. Las... Juli. ¡Vamos! Gracias. Chao. ¡Contra el machismo! ¡Contra el machismo liberal! Gracias. ¿Qué eres? Mujeres contra el machismo. Bueno, nosotras. Nos quedamos las tres. Bueno, les pido a venga, todas no se vayan que se a ir, mantengan esperen, en sus sillas. Esto no ha terminado. Solo terminaron las preguntas para el candidato. Todavía nos queda hacer como una corta evaluación de qué vimos hoy aquí. Juli, ¿cómo viste tú el debate de hoy? Sentémonos bueno, si quieren, chicas. Venga, pero no se vayan. No se vayan, que nos falta agradecer. Agradecer es muy por importante. Por favor. Bueno, Juli, cuéntanos tus impresiones del debate de hoy y Mati rápidamente y pasamos a los agradecimientos. Bueno, yo creo que lo más importante de este debate y es la primera conclusión es el poder que tenemos las mujeres cuando trabajamos juntas y la capacidad que tenemos de hacerlo. También reconociendo a las personas LGBTIQ+, como parte de la lucha feminista, que es una lucha para todos, todas y todes. Lo segundo es reconocer el poder. No es gratis que 20.000 personas estén conectadas en redes sociales, que hayamos llenado este espacio, y eso no pasa porque una organización o una persona lo haga, sino porque tenemos el poder de poner nuestras agendas y porque ese programa de gobierno, creo yo, que nos muestra hoy, es un programa que incluye temas vitales para nosotras. ¿Qué veo yo? Primero, el Sistema Nacional de Cuidados, que ha sido una lucha de muchas mujeres que además están sentadas acá por reconocer, redistribuir, reducir el trabajo de cuidado no remunerado y darle la posibilidad a quienes son y han sido amas de casa de tener reconocido su trabajo para una pensión. Eso me parece muy ganador en términos de mujeres. Lo segundo, el tema de implementación del acuerdo de paz. Creo que eso es una demanda que viene desde este gobierno y pues él es muy claro en decir que va a implementar el acuerdo de la paz. Y creo que esto es muy importante. Catalina le hacía la pregunta sobre el tema de la Comisión de la Verdad y creo que eso es muy, o sea, es junio, es ya, y pues qué va a pasar con este informe. Y lo tercero que creo que es muy importante es el tema y el abordaje que va a hacer a las violencias basadas en género. Para nosotras, desde el lugar político donde estamos, es muy importante que haya garantías de participación. En su programa se habla sobre la paridad, aquí dice que la va a apoyar y bueno, pues esperemos que si llega como presidente, efectivamente las mujeres seamos el 50% en todos los espacios. Matilde, ¿cuáles fueron tus impresiones sobre el debate? Yo quiero decir que a mí lo que más
me ilusiona y lo que ha hecho que yo sobreviviera a este día de debate en donde un candidato canceló, el otro candidato no llegaba. Les digo que hemos muerto varias veces hoy las periodistas de este debate, pero compañeras... Y las organizaciones. Y todas las organizaciones convocantes, pero compañeras, tenemos todo el derecho de tomarnos la palabra. Yo me siento muy emocionada de que hayamos tenido este espacio y que... Además, un espacio que tiene una historia previamente, organizaciones de mujeres han hecho debates feministas, esto tiene que continuar. Y todos los candidatos tienen que entender que ir a los debates es un deber democrático y que nos tienen que dar explicaciones y que no nos pueden dejar plantadas. A ninguna de nosotras, la comunidad LGTBIQ+, gracias a todas las organizaciones, la construcción de este debate fue ardua, pero fue apasionante y les agradecemos a todas. Bueno, yo para cerrar solo diría que esto que vieron hoy es solo la culminación de 6 meses de trabajo y de articulación de más de 30 organizaciones que estamos detrás de este debate y de toda la diversidad del movimiento feminista colombiano. Estamos de verdad muy orgullosas de que los puntos que hemos tocado sentimos que son puntos que representan varias de las luchas claves del movimiento feminista en Colombia. Y somos entre las mujeres y las personas LGBTIQ+, de este país, más de 25 millones de personas que podemos poner presidente este año y todos los años en todas las elecciones, porque somos una mayoría que solamente tiene que vivir su ciudadanía activa para que empecemos a tomar el poder en este país. Muchísimas gracias a todas las personas que están acá. Tenemos unas palabras de agradecimiento final. Yo también quería como agradecer, y creo que esto es muy importante, el reconocimiento a quienes hemos sido parte de esto. Quienes estamos acá sabemos que la construcción entre nosotras es compleja y estar acá sentados es un reconocimiento haberlo podido hacer posible. Gracias a la Red Nacional de Mujeres que tiene aquí a Beatriz, a Casa de la Mujer con Olga Amparo, a Cés Vadillo de Caribe Afirmativo, a Sisma Mujer, a la Ruta Pacífica de las Mujeres, a Cumbre de Mujeres y Paz, al IMPAL Colombia, a la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, a la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia, al Colectivo de Pensamiento de Acción Mujeres, Paz y Seguridad, a la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas y Mujeres por la Paz. Queremos agradecerle también a todos, todas y todas las personas quienes nos han seguido en redes sociales, quienes escribían que podíamos llegar a 20.000 y después a 30.000, pues convirtamos eso en votos para también transformar a Colombia, no más los 4 años que hemos tenido que vivir y la pandemia. Gracias a las personas que se inscribieron y no pudieron entrar a este debate, nos pueden, pues como que están las preguntas, las recopilaremos. Y por supuesto, muchas gracias a los equipos de las organizaciones y de producción que hicieron esto posible y que son las personas invisibles que están detrás de todo esto, a la gente de seguridad, a la gente de Artemisas, a la gente de la red, a la gente de la casa, a las fotógrafas y a esas personas que muchas veces no reconocemos y que en la práctica feminista hay que hacerlo. Y están acá también e hicieron posible este debate. Entonces, muchas gracias a esa gente. Gracias a las más de 30 organizaciones que contribuimos a este debate. Y recuerden que este proyecto ha contado con el apoyo de SURA, FESCOL, National Endowment for Democracy, el Grupo SURA, el Instituto Republicano Internacional, The Act Iglesia Sueca y Naciones Unidas. Y gracias a mi equipo de Volcánicas tan bello, que las amo. ¡Bravo! Bueno... Ahora sí, gracias a todas, todes y todos por asistir a este debate, por su paciencia, por su compromiso. Contamos con que el ganador de la presidencia en Colombia se comprometa a continuar este diálogo que hoy iniciamos y que además se comprometa con la protección y la garantía de nuestros derechos. Estaremos haciendo veeduría constante de la próxima presidencia de Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Oigan, les propongo que nos tomemos una foto todas, todas y todes hacia acá para tener la memoria de esto, de la fuerza que vamos a hacer. Una selfie. Que no falte la selfie.